con motivo de celebrarse los 138 años de la celebración de la Cruz Roja Argentina, se ha dispuesto mostrarle un poco a los alumnos de la institución cuáles son los talleres o las actividades que realiza Cruz Roja dentro de su plan estratégico. Cruz Roja Argentina tiene un plan estratégico dividido en cuatro esferas. Esas esferas son primeros auxilios, gestión de riesgo, salud, promoción de la salud y servicios educativos. Entonces esta vez decidimos mostrarle a los alumnos de los servicios educativos los programas que tenemos en las distintas áreas. Entonces, bueno, hemos dispuesto dentro de la filial hacer estos talleres. Además de esos talleres de las distintas áreas, agregamos historia de Cruz Roja Argentina, historia de Cruz Roja de San Rafael, y también agregamos una parte que tiene que ver con emblema, el uso del emblema, la identidad visual y lo que tiene que ver con el manejo de las redes sociales. Nosotros dentro de Cruz Roja Argentina hay un paquete armado de lo que se debe publicar, de la manera que se debe publicar para ordenarnos como organización. Entonces, bueno, es mostrarle un poco a ellos, que son los que están todo el tiempo en sus campos de práctica o en sus tareas comunitarias, son los que están sacando fotos o publicando. Entonces, bueno, teniendo un poco el respaldo de eso, les mostramos cómo nos debemos manejar. En este momento los voluntarios les están dictando las capacitaciones a los alumnos. Los alumnos están viniendo todos, cerca de 500 chicos, por eso estamos un poco movidos que hemos distribuido un poco más los talleres. Pero bien, sumamente satisfactoria la respuesta, a pesar del frío están todos acá presentes. Además, esta tarde ellos van a tener ateneos. Esos ateneos van a mostrar un poco lo que hacen dentro de su actividad profesional. Se lo van a mostrar a sus distintos compañeros de las otras carreras, para que puedan vivenciar un poquito las actividades. Y en cuanto a los voluntarios, a toda aquella persona que quiera ser voluntaria, simplemente se tiene que acercar a la institución en la mañana entre las 9 y las 12 y media, o en la tarde entre las 18 y las 21 horas, pasa por la administración y nos dice que quiere ser voluntario, le tomamos sus datos y los llamamos para una reunión de nuevos aspirantes. O nos llaman por teléfono o por las redes sociales, también nos dejan los mensajes. El teléfono que se pueden comunicar es el 442-1079. Dentro de lo que es voluntarios, venimos trabajando fuertemente en distintas organizaciones o colegios y demás, donde les comentamos un poco cómo trabajamos, de la manera que trabajamos, e invitamos a participar. Por suerte hemos tenido una buena respuesta, así que hay muchos jóvenes que se están acercando a la institución. Gracias por siempre acompañarnos y ser parte de esto, de la difusión, de llegar al otro y de la ayuda, que muchas veces son ustedes los que nos dicen ha pasado tal situación en alguna casa, y bueno, acudimos a los llamados tanto de ustedes como de cualquiera de los órganos del Estado.